¿Dónde está Hernán? Disimula que la gente se puede dar cuenta. Se quedó en la habitación. No quería ni cruzárselos. Bueno, ¿le podés explicar que no tenemos la culpa que nos hayan descubierto? A ver, Silvia, escuchame una cosa. Estábamos hablando con Vilma, la gerente del lugar. Oímos un ruido tremendo arriba. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Subimos a cubrir? ¿Qué íbamos a pensar que iba a estar Lara ahí arriba? Ya está, olvídense del tema. Después ya hablo con él. ¿Leyeron lo que les mandé? Está el dato ahí de la persona que tiene contacto con el preso inocente. Increíble, nos quedamos helados. Hernán piensa que pueden atacar hoy. ¿Se pusieron los intercomunicadores? Vamos a estar atenta, quédate tranquila. Bueno, él no se sentía bien hoy para estar en la fiesta, así que va a monitorear todo desde la suite. Decile que se quede tranquilo y que confíe. Vamos a trabajar en equipo. Hoy cae seguro. Sí, te aseguro que hoy cae. Está bárbaro este lugar. Está hermoso. Me encanta, no sé, las mesas, el lago, las palmeras. Bueno, vos estás acostumbrado a estos lugares, ¿no? Tanto viajecito que pegaste con Josefina, bien, ¿no? Deja de romper las pelotas con eso. Tu juego se termina acá. No te entiendo. ¿Qué es lo que querés decir? Mira, vos sabías muy bien el secreto que guardabas Josefina. Así que quiere decir que la tuviste siempre en la palma de la mano. No entiendo, ¿de qué estás hablando? ¿Sabés qué pasa? Que Josefina hace unos años fue testigo de un crimen. Ella podía haber salido de testigo con Horacio, no lo hizo. O sea que, por su silencio, una persona inocente estuvo presa. Es una locura, pero no va a dar nada. Sí, ella habló con Lara, y por fin que va a testiguar. Él lo sabía. ¿O me vas a decir que no? Sí, lo sabía. Por lo que veo, igual que vos. Bueno, pero vos con la gran relación que tiene, le podía haber dicho que hable, ¿no? ¿Te crees que no le insistí? No, por la forma de ser de él, no iba a insistir nada si no le convenía. No. Menos mal que ahora, con esto que va a testiguar, va a salir libre. Sí, pero ¿quién le paga tanto tiempo ahí adentro, lo que habrá sufrido? ¿Quién te devuelve eso? Sí, eso es verdad. Bueno. Ahí ven, todo lo que está pasando es una venganza. ¿Una venganza? Dale con una venganza. ¿Pero una venganza de quién? Sea quien sea, esa persona está acá. Josefina, quiero que por favor se quede tranquila. Yo voy a estar en el evento. Yo te digo, recibí una amenaza hoy. Me dijeron que hoy era mi día. Sí, lo sé, pero está todo custodiado, así que usted no se preocupe. Ay. No es tan fácil, Lara. Yo estoy muy arrepentida de todo lo que hice. Bueno, pero lo pudo remediar, Josefina, así que eso está muy bien. Gracias. Gracias por tus palabras. No estoy acá para ayudarla. Quédese tranquila, que cualquier paso en falso, vamos a estar acá. ¿Yo sabés qué? Yo pienso que puede ser cualquiera, mira. Miro y digo, puede ser todos. Pero no son todos. ¿Se puede saber cómo carajo vamos a hacer para que vuelva a confiar en nosotros? Loco, es la primera que nos mandamos en un montón de años de trabajo. ¿A vos te parece para tanto? Chicos, ¿ustedes vieron algo raro? Porque por ahora yo no. Tranquila, tranquila, que ya sabemos quién está atrás de toda esta locura. Ya va a caer. Tengo fe que lo agarremos antes que le haga algo a Josefina. Tenemos que hacerlo, Ezequiel. Más que fe, es nuestra obligación. Bueno, igual bajó un poquito de copete, ¿eh? ¿No te parece? Acabamos nosotras, jefa, ¿ok? Y vos te podrías haber ocupado un poquitito más del caso, ¿ok? Tranquilo, chicos, tranquilos. Lara ya está al tanto, ¿eh? Yo me voy por allá y vos encargate de los huéspedes por ahí. Ustedes ya me conocen. Les aseguro que hoy cae. Desarmemos. Susi, ¿cómo estoy, facha? Sí, arreglate un poco la camisa. Che, tengo que estar en todos los detalles. El colmo, ¿no? Ahora vos me vas a enseñar a vestir a mí. Anda a la peluquería, Susana. Ay, escúchame, ¿por qué no te pones un poquito ahí de color? ¿Qué color? Si soy morocho. No, pero acá, colorete, colorete. ¿Qué es colorete? Colorete rojo en los pómulos. Bueno, primero que eso se llama rubor. ¿Eh? Sí. Y segundo, eso lo usan las minas. Dale, ¿cómo estoy? Bueno, escúchame, ¿por qué no lees un poquito la revista Vogue y te actualizas un poco? ¿Vos decís la revista Vogue? ¿Cómo digo? Vogue. Bueno, esa, sí, pero si me entendés lo que yo digo, che, hacé lo que se te cante, ¿sí? ¿Ok? Hacé lo que se te cante, ¿ok? ¡Date caliente, Susanita, vení! Esta piba. Greta, la verdad que tu sesión de Reiki me dejó súper aliviada. ¿Viste lo que es? Quedás en el aire. Impresionante. Vos no crees mucho, Celia, ¿no? Mirá que lo menciona la OMS. No, estoy al tanto. Ah. Como medicina alternativa, seguramente relaja arte, baja los niveles de ansiedad.
La meditación también es buena para eso. ¿Qué, vos haces meditación? ¿Meditar? Sí. Sí, muy bueno. Ah, bueno. Tengo relajaciones guiadas que son excelentes. No sabes lo que son. Te las voy a mandar por celu, si querés. Dale, sí, sí, me gusta. ¿Sí? Chicas, sí, no. Estaba pensando porque la verdad es que después de todo lo que sucedió acá, sí, no la pasábamos tan mal. Pero eso es por nosotras, nena, por nuestra vibra. Vibramos alto, vibramos positivas. Seguís con la vibra. Una cosa es meditar ahora, el tema de la vibra. Celia, atraes lo que pensás. Terminá con esas frases de Facebook, Vanessa. Quédate tranquila que la vamos a poner en sintonía, no, Celia. Si yo estoy perfectamente en mi eje. Sí. Ah, bueno. Hasta que derrapas con tu mal humor. ¿Sabes qué? Te voy a regalar una brújula. Vos cómprate una brújula. ¿Sabes qué? Para orientar la clase de hombre que elegís. Bueno, bueno, bueno. Chicas, escuchen. Miren esto. Om Shanti Om. ¿Eso qué es? Esto es un mantra. Es un mantra de la paz del hinduismo. Es una fórmula simple, pero no sabes lo poderosa que es. No, no sabes, no te imaginas. Escúchame. Está la palabra Shanti, que significa paz. Y después, dos veces, el potenciador del sonido sagrado Om. Om Shanti Om. Claro. Claro, sí. Bueno, yo me voy a retocar el maquillaje. Chicas, nos vemos, ¿eh? ¿Habrá entendido? Ay, ya te dije que no te calientes. Mi hermana es así. ¿Cómo era? Es así. Om Shanti Om. Qué lindo este lugar, la verdad que elegiste, hermoso. Qué vista que tiene. ¿Cómo se va a lucir acá recital? La verdad que es hermoso. ¿Sabés que este lugar lo íbamos a comprar con Horacio? Pero bueno, no llegábamos, además nos ganaron de lugar, de para comprarlo, ¿no? Ah, bueno, pero ya vas a comprar otro, mira, te conozco. Ay, sí, seguramente. Cálculo que sí. Che, ¿qué te pasó acá? Te manchaste, mira. ¿A dónde? ¿Con qué? Ahí. Ah, oh, no te puedo creer. Bueno, me tengo que cambiar. Yo me voy a quedar con esta ropa. Dale, pero no se nota. Sí, pero se nota, sí, parece Mirta Legrand que se cambia 3 veces por día. Para. Mirta Legrand es Mirta Legrand. Yo soy yo, así que te dejo, yo me voy a cambiar. Detrás de todo soy una mujer. Después de todo soy una mujer. Ni una diva total, ni una mujer fatal. Soy la Susi, soy siempre igual. ¿Qué estás haciendo, Susana? Ay, sí. Vengo de hablar y escuchar a otra con el hinduismo. Y ahora vos, que veo la versión desmejorada de Susana Jiménez. ¿Por qué me retas? ¿Sí? Es que estamos en un evento, Susana. No sé, pretendo que te comportes de otra manera. ¿Te puedo pedir un gran, pero gran favorcito? Sí, ¿qué es lo que querés? Mira, no me impidas soñar. Yo siempre soñé con cantar, bailar, actuar. Y ahora lo estoy haciendo acá. Y vos venís y me retás. ¿Está mal lo que te digo, que no me retes? Decime, vos en tu vida, ¿no tuviste así como sueños, además de recibirte de médica? Que no hayas cumplido. ¿Sabés que sí? Mira, yo cuando era chica era modelo. Fui modelo y me encantó, ¿eh? Después, no sé por qué lo dejé, yo bajé los brazos y empecé a estudiar medicina, de lo cual estoy orgullosa. Pero me quedó una asignatura pendiente con la actuación, el arte. ¿No te animás ahora conmigo? ¿A qué? ¡A divertirte, sé! ¿Sí? ¡Hagamos la coreo juntas! Dale, vení. Que no te importe, sé libre lo que piensan los demás. A mí, mira, me dicen que estoy loca, no sé qué, pero no me importa, yo soy feliz siendo como soy. Y más, viste, después de la pandemia que vivimos. Sé feliz, sé. Tenés razón. Ay, Susana, hoy me diste una lección hermosa. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, lo que quieras. ¿Me compartís el mechón? ¡Ah, me muero! Dale. Sí, y después, explícame cómo es la coreo y la bailamos juntas. Dale, ahí te quedó divina. Dale, quedó. Dale, dale. Es así. Después de todo soy una mujer. De todo soy una mujer. Ni una diva total, ni una mujer fatal. Soy la Susi, soy siempre igual. ¡Es buenísimo! Ay, Susana. ¿Qué? No sé, me parece que estamos pasando un papelón. ¿Qué te importa? Mira lo que piensan los demás. No, déjame la vida, mira. Viendo a la persona sospechada. Y Josefina está yendo para la habitación. Copiado, Silvia. Ya la seguimos. Tranquila, Silvia. Todo bajo control.
cansado ya de esperar. Quiero tener mi lugar y poder demostrar todo lo que siento. Porque es tan grande esta ilusión y no voy a renunciar. Fíjate bien en quién confiás, Josefina. Alzaga es tan sucio como nosotros. Hicimos creer que era por una venganza. Somos agentes infiltrados de la DDI. Viste, nos rebuscamos para entrar acá y cobrarte todas las que debes. ¿Pero qué dice yo a ustedes? ¿Ustedes son hermanos o es otra cosa? Hermanos de locura, puede ser. Nos contrataron para vengar a un preso inocente, no sé si te acordás. O sea, que son agentes doble trabajo y sicarios. ¿Quién los contrató? No creo que lo recuerdes. Nos encargamos de que sospechen de todos los que están acá. Creo que bastante bien nos salió, ¿viste? ¿Y qué van a hacer conmigo? Porque acá están todos. O sea que matarme no creo. Quédate tranquila, Josefina, que si te queremos matar, nadie va a sospechar de nosotros. Sabemos trabajar, querida Josefina. Pero, paren, paren. Yo ya dije que iba a testiguar. Yo estoy muy arrepentida de todo lo que hice. Oh, estoy muy arrepentida. Sí. Tarde para arrepentimiento. Quietos ahí. ¿Me creían muertita? Ni se les ocurra moverse. Imbéciles. Tengo todo el operativo afuera y grabé toda la conversación. Quedan arrestados. Cayeron. Con Hernán ya sabíamos todo esto. Se terminó el juego. Vos lo dijiste. Se terminó el juego. ¡Corte! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Impecable! 80 veces tuvimos en la misma escena. No, no, salió buenísima. Gracias, chicos, por la idea y por la convocatoria. No, ¡ay, qué linda! La idea es que la escuela es que esté siempre en constante crecimiento. Y bueno, sí. Con Joa se nos ocurrió esto. Gracias, lo maquinamos días, meses, pero bueno, con aciertos y con errores lo pudimos hacer. Claro. Eso es lo importante. Claro, ¿y se viene segunda temporada? Tenemos otras ideas. Exactamente. Superar a Talio. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos! Bueno, yo los dejo porque me está esperando el remis. Bueno. Así que déjenle saludos a todos. Besos, vale. Mari, y de gracias. Nuevo, gracias. Vamos. Gracias por la convocatoria. Vamos. Nos vemos. Felicitaciones. Chao, gracias. Suerte. Chao. Bueno, ¿vamos yendo? Sí, a festejar. ¿Vamos a festejar? Dale. Vamos, vamos. Sí. Me encanta. Con una birra. ¿Una birra? De ella. Chico. Vamos. Bueno, chicos, quiero decirles que estoy muy feliz por estos 3 meses de grabación. Estamos muy emocionados con Pablo por el vínculo que hemos generado también. Sí, la verdad que nunca hubiera imaginado que desde las clases de Zoom terminábamos grabando una serie. Bueno, como ustedes saben, en la escuela nos gusta que vayan teniendo nuevos conocimientos siempre. Y estuvimos craneando todo este tiempo cómo hacer para que ustedes puedan volver a poner el cuerpo. Y lo logramos. ¿Y las clases presenciales vuelven? Ay, sí, el cuerpo lo pide, chicos. Bueno, tranquilos, tranquilos, con cuidado y protocolo volverán. Nosotros estamos siempre con el deseo y el interés de que ustedes crezcan permanentemente, ¿sí? Y queremos que no solo crezcan como actores, queremos también que canten y que bailen. ¡Eso me encanta! Me encanta. ¡Ay, guacha, cómo te gusta joder encima el personaje que hiciste! ¡Me encantó! ¡Una genia, Debbie! Me divertí mucho, gracias. Sí. Pero cada uno de ustedes hizo un personaje espectacular. Sí, sobre todo yo, me dejó viuda al toque. Bueno, pará, pero me tenías a mí. ¡Ah, bueno, sí! Una mano. Y a mí, que estaba más confundido, primero me tocaba Adriana, después me tocaba Debbie. Y al final me quedé solo, como un perro, solo. Bueno, ya no hay libreto, podés elegir tranquilo. Chicos, yo quiero agradecerle porque me dejaron cantar, que es mi otra pasión. Y lo más importante, comían lindo en la serie. No hay que confundir las cosas, Pablito. Marcy y Moni son parte de la escuela.
Es verdad. Obvio. Pero igual, perdón, chicas, pero están para matarlas. ¡Ay, llega! ¡Qué galán! Gracias. Y a mí me pusieron de policía y a Greta. Pero lo hiciste re bien. Te calzaba justo. Claro, y vos de gerente amarga. Bueno, chicas, paso un poquito de paso. Yo lo que quería es a Pablo y a Joaquín agradecer por habernos cuidado tanto. Nada que agradecer, nos cuidamos entre todos. Y lo dijimos del primer momento. Íbamos a filmar el 90% en exteriores y si había algún síntoma o algo que parezca, esa persona no iba a venir. Y así fue. Sí, o algún contacto estrecho y así pasó. Hubo dos grabaciones que tuvimos que suspender. Sí, una fue la grabación que yo no vine, que bueno, la suspendimos, pero me quedo sumamente tranquila porque como decís vos, Pabli, es para cuidarnos a todos. No nos olvidemos de los que estuvieron haciendo participaciones, así como Matías, como Mariela, como Vanessa, Cristian, Romina. Todos esos compas hoy no están porque no les tocó trabajar ni filmar, pero bueno, Cristian y Mariela les mandaban un beso enorme, se tuvieron que ir rápido a trabajar. Y tuvimos una invitada de lujo, no sé si se acuerdan. Sí. Sabrina Kirchner, gran directora de casting. Sí. La verdad que vivimos unos momentos maravillosos, chicos. Sí. Pero, sí. Pero ahora, ¿cómo sigue esto? Porque a mí me quedó un vacío. Ay, a mí también. Tranquila, Nori. Acuérdense lo que veníamos del año pasado, clases por Zoom, sin poder vernos a la cara, sin poder abrazarnos. Y de golpe, volvimos a lo presencial, con cuidados, con protocolos, pero pudimos volver. Para nosotros es muy emocionante, de verdad, poder estar acá, poder vernos, haber vuelto a esto. Y yo no coincido, Norita, con el vacío. Yo me siento lleno. Me siento lleno de felicidad, de emoción. O sea, pudimos volver a hacer esto que tanto amamos. ¿No te parece? Sí, en parte a mí me pasa lo mismo, pero un poquito me... Sí, queda la verdad, chicos. Hace un montón de tiempo que no podemos hacer cosas básicas de la vida, ¿no? Sí, nunca hubiese imaginado vivir algo así, ¿no? No, increíble. Después de tanto tiempo de encierro... Bueno, pero ustedes dos algo se traen, ¿no? Sí, esas cabecitas se están craneando algo. Vamos, adelante. No, no podemos. El año es muy largo, Marce. Así que bueno, ya tendrán novedades. Igual, el motor de la inspiración siempre intacta. ¡Ah, bueno! O sea que algo hay. Carp diem, vivamos el momento. Más que nunca, después de lo que pasamos. ¿Y el momento cuál es? Haber grabado Talión en plena pandemia, ¿no les parece? Totalmente de acuerdo, chicos. Aparte, miren lo que es el lugar. Disfrutemos de este lugar maravilloso. Sí, tremendo. Us, me imagino que nos vas a tocar algo, ¿no? ¿Otro tema? Como siempre, vos sabés que siempre estoy preparado, rubia. ¡Ah! ¡Bueno! Chicos, me voy a cambiar. ¡Vaya! Creo que después de los sándwiches de chorizo, lo mejor fue el grupo humano. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ay, bueno, sí. Muy lindo fueron los encuentros semanales. Yo la verdad que eso lo voy a extrañar. Sí, todos, ¿no? Sí, muy lindo fue. La verdad que Debbie, espera porque nos vas a hacer emocionar a todos. Bueno, no es el final del mundo, chicos. Es el final de una serie. Y vamos en movimiento, dale, que salió el show. ¿Activamos? Vamos, sigamos. Vamos, dale, arriba, vamos, vamos, arriba la energía. Dale, que se viene, dale, vamos. Vamos. Estoy feliz, amigo, feliz. ¿Y viste la cara de ellos, lo que era? Están chochos. Chocho, pero es importante para nosotros porque salimos de nuestras casas. Y además, por más que tengamos una academia, somos actores, ¿o te olvidas? No, ¿qué te parece? Tremendo privilegio. Poder volver a poner el cuerpo, hacer lo que amamos. Tenemos un gran año por delante, pero lo que sí sabemos es que Talión no es el final de nada. Todo lo contrario, amigo. Es el comienzo de mucho. Misión cumplida. Más que cumplida. Más que cumplida. Pero bueno, hay algo que falta. ¿Qué? Vamos por más. Vamos por más. Vamos. Amigo mío, no creerías la alegría que hay en mí. Yo la he visto la otra noche en un bar cerca de aquí, reflotando la nostalgia cuando yo la conocí. Me miraba por momentos e intentaba seducir. Pongo el corazón porque no alcanza la razón para explicar lo que yo siento en este día. Bueno, compañeros, gracias de todo corazón por todo este año y también quiero decirles que para mí
haber hecho talión significó... Está muerto.